Muy buenas a todos y a todas a Plague Tale Innocence. Una de mis apuestas en estos últimos dos años desde que me enteré de su existencia se ha convertido en realidad, pero no porque haya aparecido ya a la venta, que también, sino porque efectivamente estamos ante una de las sorpresas de este 2019. ¿Por qué? Lo vais a ir viendo ahora en este preanálisis, en estas primeras sensaciones. Ya un día de estos haré, obviamente, ya lo que es el análisis completo, con todo tipo de detalles y todo lo que se merece un juego como este. ¿Por qué digo esto? Porque un juego como A Plague Tale Innocence demuestra y es una patada en la cara, una vez más, como ya ha hecho Metro Exodus a principios de año, que un AA puede enfrentarse a juegos de grandes producciones, de grandes plantillas, de grandes compañías, a triples A's, mostrando más motivación, mostrando más elegancia, mostrando mejor narrativa, mejor puesta en escena, mejor inteligencia a la hora de equilibrar las mecánicas con lo técnico, mostrar mejor apartado visual, mejor artística, mejor trabajo y todo con menos dinero. Y este juego lo hace por encima, como ya digo, de algunos triples A's, dejándoles en el más absoluto ridículo y totalmente en el pozo. En el pozo, y no de la sabiduría. En el pozo de la decepción. No sé por dónde empezar, ¿vale? Porque llevo poco, llevo 5 horas y pico, no sé, 5 horas y media. Llevo 5 capítulos y medio, o sea, estoy ya en el 6º capítulo al principio. Y son 17 capítulos el juego. Para empezar, no es un juego corto, ¿vale? Es un juego que puede durar de 10 a 15 horas. Si lo haces todo y miras todo y tal, se te va más de 12 horas seguramente. Y eso en un juego lineal es mucho más que la media, ¿vale? Entonces, hay que tener muy claro de qué va. Esto es una aventura narrativa lineal con mecánicas de puzzles para solventar la plaga de ratas, la Inquisición, unido con exploración y con sigilo. Nos encontramos en la Guerra de los 100 Años entre franceses e ingleses, en una Francia de 1348 con la Peste Negra y la Inquisición. Con dos jóvenes hermanos, Amicia y Hugo, una chica de unos 15 o 16 años adolescente y un niño pequeño de 5 años. Un duplo que en historia de los videojuegos ha dado obras tan absorbentes como el A Brothers, A Tale of Two Sons, como el God of War, como el Walking Dead temporada final o el primero, ¿vale? Como The Last of Us y muchos otros en los que se ejemplifica ese nexo de unión entre una persona más sabia por ser más mayor y la otra más niña, ¿no? Mezclando, ya digo, unos entornos totalmente dramáticos, totalmente de bohemia, de tristeza, de muertes, con esa inocencia, con ese sentimiento naif de unos pobres niños, unas pobres criaturas que tienen que comunicarse e ir explicando a esos adultos qué es lo que van viendo en el mundo. Y aquí ocurre igual que en todos esos juegos, y eso es de agradecer, pero es solamente un incentivo más de una absoluta joya, o eso es por lo menos hasta ahora lo que me está pareciendo esta maravilla. Si algo empieza sorprendiendo de este juego es su ambientación. Estamos junto con Metro Exodus, ojo lo que estoy diciendo, en estos 5 meses que llevamos en mayo de 2019 sin haber probado Rage 2 todavía. Os puedo decir que este es, junto con Metro Exodus, curiosamente dos dobles A's, los dos juegos, o este en concreto, el juego que mejor, junto con Metro Exodus, apartado gráfico artístico, demuestra mejor fotografía, mejores efectos sonoros y ambientales, mejor paleta de colores y filtros, mejor recreación de lo que muestra el entorno, mejor lírica y romanticismo visual, mejor uso inteligente de la iluminación y mejor atmósfera. Solamente por eso ya merecería la pena comprarse un juego así. Pero el problema es que tiene muchas más cosas, ¿vale? Mucha gente se creerá que esto es un Hellblade, ¿vale? Porque es lineal, es un pasillo. No, no es un Hellblade. Este juego tiene todo precisamente lo que le falta a Hellblade. Todo, absolutamente. Tiene una buena historia, tiene exploración, como digo, tiene puzzles, tiene sigilo, ¿vale? Tiene más duración, tiene más interacción con el entorno.
y una serie de variables que hacen que el producto, siendo lineal, se convierta precisamente en un juego que parece vivo. O sea, es de esos juegos que, siendo un pasillo, no lo es del todo, porque a veces vas a tener algunos escenarios más abiertos, como una aldea en la que tienes varias bifurcaciones, unas zonas por las que vas por hectáreas, a lo mejor que tienes, o puedes, digamos, tener un escenario más abierto, entre comillas, y no lo que es el pasillo literal, ¿no? Hay otras zonas que sí, efectivamente, pero algunas que no. Y mostrar que todo eso, o sea, un escenario de A a B, quieras que no, muestre viveza, muestre un sentimiento de que todo lo que vas viendo está vivo, a base de un gran trabajo en el diseño del storyboard, a base de scripts, a base de ir viendo lo que Hugo va mostrando o va identificando con el entorno cuando vas con tu hermana Amicia. Todo eso, unido a las plagas de ratas, unido a los personajes que te vas a ir encontrando, al guión, a las cute scenes, unido a todo lo que ha mostrado en el escenario, a hojas cayendo, cuervos, situaciones en las que puedes manipular con exploración, con puzzles, narrativamente, al final te das cuenta de que es un juego muy lineal, pero que al mismo tiempo está todo vivo. Y eso es muy particular para el uso también de ciertos momentos en los que exponer conceptualmente un puzzle, ¿vale? Que solamente esté identificado con ese momento en concreto, que esto lo hacen muy pocos juegos, muchos se repiten constantemente, y este juego hace eso, te muestra una animación concreta en un momento determinado, pasa algo que solo ocurre en ese momento, tienes que hacer un puzzle con una mecánica y con una sensación visual que solo ocurre en ese momento, y esos son los juegos también que son mágicos, ¿vale? Detrás de esta obra hay mucho estudio, mucho trabajo, mucho dramatismo y mucho romanticismo, obviamente, detrás de este desarrollador francés Asobo, con casi unas 100 personas que han hecho que este juego se convierta en algo verdaderamente especial. El sigilo, al menos en el inicio, es verdad que te lo plantan como de atrecho, ¿vale? Como sobre raíles, o sea, está más puesto como una forma de meterte en lo que importa, en la narrativa. Pero luego, cuando se abre más el juego, te das cuenta de que, aunque sea sencillo, tanto los puzzles como el sigilo, como la exploración, sabe funcionar. Y a veces eso también es importante porque está bien equilibrado, porque resulta gratificante cuando lo resuelves, lo realizas, ¿vale? Por ejemplo, los NPCs es verdad que no tienen patrones apenas, o sea, van de un sitio a otro. Tú puedes jugar con ellos en el sentido de que usas el arma para distraerlos como escenario, o sea, el arma del escenario. Por ejemplo, ves, yo qué sé, pues ves colgados unas arandelas, o ves colgados unos postes, ves colgados unas armaduras, algo metálico con lo que puedas hacer ruido al tirarle tú con la onda una piedra, se la tiras y al hacer ruido esos personajes van ahí y los distraes. También puedes golpearles en la cabeza matándolos, pero para eso no tendrán que llevar armadura, y la mayoría llevan armadura. Entonces, luego también podrás algunos dormirlos, algunas cosas, pero todo esto ya será para comentarlo en el análisis cuando lo haga, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que vamos, es un juego que funciona también con el sigilo mediante escondiéndote en hectáreas de trigo, a veces pasando, a veces dejando a Hugo detrás, lo puedes llevar de la mano tú o decirle que se quede atrás, ¿vale? Porque tú tengas que realizar algún acto, o decirle a Hugo que vaya a tal sitio a coger algo por el único sitio que se puede meter porque es un lugar pequeño y ella no puede, como Amicia. Y una serie de cosas que al final te vas dando cuenta de que es un trabajo muy laborioso, aunque no sea complicado, ¿no? Y esto ocurre también, por ejemplo, en la elaboración de los puzzles. Quiero decir, ya sabéis que las ratas odian la luz en este juego, es una plaga, un enjambre tremendo. Pues a lo mejor vas por una zona en la que hay un molino con unas aspas que están a medio encender. Tú, por ejemplo, has conseguido una mejora en la que las piedras lanzan fuego. Pues le lanzas el fuego a una de las dos aspas, o las dos, de un molino, y cuando vayan bajando esas aspas, entonces tú pasas, y mientras pasas, esa luz ahuyenta totalmente a las ratas y puedes pasar, ¿entiendes? Y eso visualmente queda muy bonito. Fijaros qué es lo que habéis hecho, simplemente apuntar a dos aspas, que eso no es nada, pero lo que habéis creado es un storyboard existencial, un momento, ¿vale? Muy bonito visualmente por la noche con un molino moviendo aspas. Pues como esto, hay más situaciones así, que son fáciles de realizar, pero quedan espectacularmente bien, ¿vale? O sea, muy bonitas, acompasadas con ese sentimiento. A veces es verdad que tendrás que llevar el fuego puesto en unas antorchas para que las ratas no te vean. Otros momentos, unos palos que a los 5 segundos se acaban y tienes que encontrar rápido una antorcha donde encender ese fuego, o unas brasas, ¿vale? Porque te vas quedando, y si no, eso se puede haber repetido un poco más, ¿vale? Pues hay algunos patrones que a lo mejor sí que se pueden ir repitiendo, otros que no. A lo mejor no tienes antorcha y tienes que ir detrás de un soldado sin que te escuche, porque ese sí lleva la antorcha y te va ayudando a ti a que tampoco te pase nada. A lo mejor
estás en un sitio en el que para pasar está lleno de ratas y no tienes nada con el tema de las luces, tienes que tirar unos jamones que están colgados para que vayan a comérselos y alejarte, o un soldado que a lo mejor lleva una antorcha, le tiras con la onda una piedra a la antorcha y al quedarse el soldado sin luz, van todas las ratas a por el soldado y tú ya puedes pasar. Hay todo tipo de variables, ¿vale? Que iréis viendo, o manejar algunos objetos que llevan pesados también, iluminación, ya iréis viendo, ¿vale? Pero todo funciona de un modo inteligente, aunque fácil. Y eso, como digo, es también un don en ciertos juegos, y en este funciona, se equilibra, ¿vale? Funciona bien. Luego además tendremos una masa de crafteo, podremos agarrar cosas como el azufre, maderas, podremos agarrar telas y demás objetos, ¿vale? Y todo esto luego podremos, pues ya te digo, mejorar la capacidad del bolsillo, mejorar nuestra onda y más detalles, ¿vale? Que ya digo que ya me centraré más cuando haga el análisis. Hay bosses, ojo, me he enfrentado a algún boss, no voy a decir lo que hay que hacer, pero se puede decir que también hay, ¿vale? Entonces ya digo, el que se vaya haciendo la idea que esto es un Hellblade, digamos que esto es el Hellblade bien hecho, ¿vale? Si queréis decirlo así. El HUD se puede directamente quitar del todo, o sea, dejarlo totalmente inmersivo, sin miras de objetivos, sin marcador de los objetos de interacción, sin mirilla, sin indicadores, y poder incluso elegir cuál de esas opciones dejar o no dejar y quitar. Esto sería como una opción de decir que es el modo, entre comillas, más complicado, ¿vale? Yo lo dejaría en modo inmersivo, ¿vale? Porque es más bonito, o sea, resulta todo más bonito, se ve mejor, y bueno, y hay ciertos detalles que sin ser complicados, pues yo creo que funciona mejor, ¿vale? Y sí lo recomiendo. Los puzzles, ya digo que me gustan, ¿no? Ya lo he dicho, porque se plantean con distintas situaciones, y esto a veces no lo hacen todos los juegos, ¿vale? Y aquí, cada paso, cada avance que vayáis viendo, es que veis una animación nueva, veis un detallito nuevo, veis, digamos que un planteamiento en el storyboard nuevo que antes no habíais visto, y esto es muy bonito. La historia a mí no me está pareciendo de momento lo que se dice una obra maestra, digo de momento, ¿vale? Llevo 5 capítulos finalizados de 17 que hay, pero sí es verdad que tiene matices muy sensibles, muy emotivos y que se te quedan grabados, sobre todo entre Amicia y Hugo, de ciertas conversaciones unidas al entorno o a lo que ocurre, unido también a ciertos momentos verdaderamente dramáticos, ¿no? Y por ahí sí me está tocando más incluso que por la historia base como tal, ¿no? O algunos momentos, en eso sí, de momento, vamos a ir viendo cómo avanza la historia. Las caras no son del todo expresivas, todo hay que decirlo, las gesticulaciones, a nivel de gesticulaciones. Pero bueno, por ejemplo, Amicia y Hugo y otros personajes sí que los han recreado ya con un gesto estándar o base, ¿no? Concreto, que sí que demuestra, al menos en ciertos momentos, cuando está ocurriendo algo, cierta sensación. Pero es verdad que hubiera venido muy bien, que hubiera tenido unas gesticulaciones mucho más bonitas. Lo que no quita que las caras y los rostros no sean bonitos. Sí lo son, ¿vale? Sí lo son. Y bueno, pues más detalles es ya en lo que sería la exploración. En la exploración vas a tener para poder coger objetos coleccionables que explotan un poco el lore del juego, ¿vale? Esto es explorando un poco más. La exploración, digamos que aunque vayas de un sitio a otro, de un punto lineal, hay algún momento en el que puedes interactuar, digamos, con puntos del entorno, acariciar un caballo, ver algo, o el propio Hugo mira algo y te lo dice a ti, hablar con algunos NPCs, ciertos scripts que van ocurriendo en tu tiempo. Bien puedes pasar todo esto por alto, pero te vas a saltar conversaciones, o yo que sé, o por ejemplo por una aldea ver cómo una anciana en una bifurcación te dice algo que, pues si quieres, no pasas por ahí y no te lo dice, o ir por unas hectáreas y escuchar conversaciones de otros NPCs. Al final, da esa sensación, ya digo, que dentro de la linealidad hay cositas para ver, ¿vale? Y esto es curioso cómo lo han planteado y cómo funciona, ¿eh? Y cómo funciona en el juego. Y es un juego pues que tiene, ya digo, muy buen uso de la iluminación, como la emplean con los puzzles, con el tema de las ratas. Es un juego que ves distintos periodos, periodos diurnos preciosos de campos con sol, cómo se meten las luces por todas esas hojas, por esos troncos, momentos más vespertinos que son una absoluta preciosidad viendo cómo caen las hojas, momentos cargados, por ejemplo, de niebla, muy crepis, ¿no? Con un montón de gente y soldados muertos, que es acojonante. Hay mucha, cierta variedad de aldeas, iglesias, pueblos, bosques, ya iré viendo más zonas, ¿no? Pero la verdad es que lo único que puedo decir ahora mismo es que es una absoluta maravilla este juego. Es puta crema en todo, en duración, buena historia, eso ya lo veremos si muy buena o cómo. Efectos visuales, mejor que ningún otro juego este año junto con Metro Exodus.
Y todo lo que he comentado, ¿vale? Ya me centraré mejor en el análisis, pero de verdad, lo que he visto, yo, pues si fuera vosotros, si os gustan este tipo de juegos, me lanzaría literalmente a por él sin pensarlo. Así que comentad lo que vayáis a hacer con este juego y todo lo que queráis. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias.